Bien, estoy con Pablo Pasos, el librero de Arcadia, aquí en Buenos Aires. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Cuéntame, ¿desde hace cuánto tiempo tienes la librería y cómo funciona este negocio? Esta librería tiene 6 años. Básicamente es una librería de catálogo, de fondo. Decidida a modo de criterio personal de la clientela que uno tiene. Y es mi cuarta librería, ya hace 25 años que trabajo en esto, entonces con el tiempo uno va definiendo qué quiere trabajar y qué no, y bueno, y va funcionando. ¿Y cómo dirías que ha ido cambiando el negocio, la crisis, la inflación? ¿Ha afectado el precio de los libros? Un poco sí, sobre todo este último tiempo, después de largo tiempo con precios, digamos, que no se movían. Hay toda una reestructuración del sector editorial que también afecta, pero tenemos la ventaja que hay un público constante que sigue comprando, compra menos libros pero no deja de comprar por el precio. O sea, se venden por ahí menos volumen, pero mantienes una venta que te permite seguir, digamos. Y sobre Arcadia, ¿es una librería básicamente literaria? Cuéntanos un poco. Está sobre el catálogo. Está 50 y 50, está especializada en ensayos, sobre todo filosofía y ciencias sociales, con el mismo criterio, y narrativa literaria, que tiene una distribución entre poesía, ensayo literario y novelas, ¿no? Y narrativa propiamente dicha. También, buscando trabajar fondos de catálogos y no bestseller o libros de alta rotación. ¿No? ¿Y qué tipo de público viene normalmente? ¿Estudiantes, escritores? De todo, obviamente, para ciertos sectores universitarios funciona como referencia. Quedaron pocas librerías universitarias especializadas en Argentina. Y en literario lo mismo, de gente de letra, lectores más profesionales, gente que le gusta leer. Por suerte es amplio. Un solo nicho sería imposible. Se trabaja con uno solo. ¿Y cómo es ser librero? ¿Cómo vives esto? ¿Cómo lo ves? Es casi un delirio, o sea, porque digamos, toda la rama de comercio, la que menos margen tiene, la que tiene muchas más fluctuaciones que de mercado, pero uno lo hace porque le gusta, digamos, es casi una pasión media enferma, digamos, por los libros y sobre todo este puente de ser nexo entre el editor y el lector, ¿no? Es lo que uno más valora y el reconocimiento de clientes que lo siguen uno hace mucho tiempo y recomiendan ciegamente el autor que uno recomienda, ¿no? Ese es invaluable, ese creo que va más allá de los vaivenes económicos o estructurales que uno pueda tener. Y el catálogo lo vas armando, me contabas, de acuerdo a un criterio tuyo, ¿no? Sí, del lector. Sí, un medio una vez puso una crítica como que definió que es una librería de autor, o sea, que se maneja como un restaurante que elige los platos, lo mismo. O sea, qué libros priorizo, qué quiero, qué buscando ese libro que falta, teniendo este autor que no está, es básicamente eso. Y teniendo en cuenta que hay tantas librerías en Buenos Aires, ¿cómo le manejas? Con un perfil específico. O sea, no voy a competir con las cadenas, no voy a competir. No me interesa, nunca me interesó y aparte sería imposible por una cuestión de estructura. Entonces, justamente lo que hay que pararse y aprovechar es todo lo que las demás librerías desatienden, que es el público más fiel y el más consumidor. Entonces es fidelizarlo a partir de eso, de ofrecer cosas que no están en el mercado. Y a pesar de las complicaciones, bueno, sobre la importación de libros en general, ya pasará, sobrevivimos, digamos. Sí. Ahí la fuerza pues de la tradición es la que mueve el mercado, ¿no? Sí. Y siempre de alguna manera los libros llegan, y si no llegarán después, digamos, sí. ¿No? O sea, sí hay una tradición de consumo de libros, sí, bueno, Argentina junto con México son dos países con una tradición en cuanto a editoriales, a librerías, a circulación y crítica literaria que sí que es atípico, digamos, para el resto, incluso para parámetros europeos, sacando Londres y Alemania, la cantidad de librerías, la cantidad de títulos que se editan y la rotación no tiene muchos puntos de contacto. ¿Y cómo haces para llegar a los lectores? ¿Utilizas web, correo, Facebook? ¿Qué? No, uno empieza armando listas a mano, después haciendo listas por correo y usando el Facebook, digamos, se va adaptando.
No tengo web, por tiempo, costos, o sea, es una estructura de dos personas. Lo que se puede hacer es lo que dos personas pueden hacer, ¿no? Es el boca a boca, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, periodistas, sí, en periodistas, en webs. Sí, sí. Sí, escritores amigos, en prensa, eso ayuda. Bien, Pablo, gracias. No, a ti.